Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 22 con 11 minutos y comenzamos ya un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino este 4 de agosto del año 2020, ya programa número 42 en nuestra historia de Ataque Directo Fútbol Femenino de esta temporada. Les recuerdo que nos pueden sintonizar en el Facebook Live Streaming de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax, y visitar, por supuesto, nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @tuzonax, y por supuesto las redes sociales de Ataque Directo, @ataquedirectoradio en Instagram, @ataquedirecto en Twitter y Ataque Directo FM en nuestro Facebook Fanpage. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción, y este programa, yo diría que es un programa de gala, de lujo, porque tenemos a una tremenda invitada el día de hoy, que nos representó con mucho orgullo en los inicios de la selección chilena femenina. Es parte de la historia del fútbol femenino, y como estuve conversando en la interna con algunos amigos que le han dedicado años al fútbol femenino nacional, como Claudio Quintiliani, como Francisco Galleguillos, la catalogan como entre las tres mejores jugadoras de la historia de nuestro fútbol femenino. Ya vamos a estar presentándola, contando más sobre su vida, pero antes tenemos que saludar a nuestras panelistas, partiendo por nuestra capitana, la coordinadora de Unión La Calera, Carlita Ravera. Mi estimada Carla, ¿cómo está? Muy buenas noches, un placer como siempre. Hola, buenas noches a todos. Bueno, estamos acá ansiosos de empezar este programa, como bien decías tú, de gala, porque estamos acá en presencia de una persona pionera en el ámbito futbolístico, que en esos años seguramente fue mucho más difícil que ahora romper esos estereotipos. Así que feliz de estar acá y nada, a pasarlo bien, conversar, conocerla mucho más y agradecer también que haya aceptado nuestra invitación. Saludos a Daniela y vamos con todo hoy día. Sí, efectivamente. La gente está reaccionando a las redes sociales. Ya vamos a estar leyendo todos los posteos que nos llegan. Pero antes tenemos que presentar a nuestra panelista y la responsable que este programa sea de gala el día de hoy. Daniela Dani 9 Contreras, ¿cómo estás? Buenas noches. Y debo decirlo, te felicito públicamente porque la invitada que tenemos el día de hoy es netamente gestión tuya. Buenas noches, Gonzalo, Ada, Carla. Feliz Hola. de tener en este programa a una referente histórica del fútbol femenino como es Ada Cruz. Así que desde ya te damos la más cordial de las bienvenidas y espero que disfrutes el programa y por supuesto cuenta con nosotros para cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a la dirección de este programa, a todas las panelistas que. ¿No se está escuchando? ¿Se Te escucha bien escuchamos sin ahí? ¿Se problema. escucha bien? ¿Se Sí, escucha se bien escucha ahí? súper bien. Bueno, agradecer, digamos, al programa por la invitación. La verdad que me sorprende ver panelistas de esta categoría como Carla, como también Dani, bueno, me sorprende porque cuando uno da una entrevista siempre hay una voz de fondo, digamos, y esa presentación que hizo, ponte tú Jesucristo, porque tiene una cara de Jesucristo Gonzalo, me parece fabulosa porque soy una de las personas que ve muchas películas de Dios, así que además, bueno, agradecida de ustedes, agradecida por contar un parte de mi historia y de todo lo que significa el fútbol femenino acá en Chile. Ada, partamos con tus orígenes, porque dentro de la biografía que nos mandaste en la interna, tenemos entendido que tu padre era boxeador, tu madre era basquetbolista, la gran mayoría de tus hermanos, porque ustedes eran 11 en total, algunos no jugaron al fútbol, otros sí, pero ellos fueron los que te enseñaron la picardía, las mañas y también las habilidades para llevarlo en la práctica a posteriori, que fue tu carrera profesional. Cuéntanos cómo fueron esos orígenes en tu querido Conchalí. Mira, bueno, mi querido Conchalí. Mira, en los inicios, yo me recuerdo que a la edad de los 7, 8 años comencé yo a jugar acá en la Villa Neagonel de Conchalí. Entre los 7, 8 años, a los 9 años ya estaba jugando. Mi hermano me llevan a la cancha, me recuerdo que me llevan así como en el hombro, ponte tú,
a ver los partidos de ellos, me hacían jugar contra los hombres, ponte tú, y de ahí comencé, digamos, una etapa de mi vida que la infancia fue muy bella en el tema del fútbol, porque era mi metro cuadrado, o sea, en un metro cuadrado que antes era muy exigido por los papás que no te dejaban salir a jugar, que era muy mal visto, ponte tú, y bueno, como no se notaba muy bien el tema, digamos, el deporte en sí, porque iba con mis hermanos. Entonces, en ese periodo, en ese tiempo, digamos, ellos dedicaban el 100% a una cancha de fútbol, la típica pichanga, ponte tú, el partido de barrio. Yo era de esas que no me perdía ningún partido, aunque fueran amistosos, de competencia. Era poco la competencia en esos años, obviamente. Pero por ahí, por los 12 años, 13 años, ya comencé, digamos, a jugar en clubes de acá del barrio y de muchas comunas, como la comuna Recoleta, que es cercana, que es frente, donde tú, Renca, Huechuraba, y me empecé a ser conocida un poco más porque yo jugaba con hombres en realidad. Entonces, no era como en ciertas declaraciones que han dado chicas de la selección chilena actual femenina, que antes decían que si jugaba una mujer, ellas no jugaban. Acá era totalmente, digamos, al contrario, porque si no jugaba yo, muchos chicos no jugaban de mi equipo, así que era totalmente al revés. La infancia fue exquisita. Yo he disfrutado siempre el fútbol femenino, el fútbol, y a la edad de 15, 16 años comencé a ir a jugar a Iquique. Digamos, fue una etapa en donde ni tenía a mi mamá, ponte tú, que ella era muy restringida en su horario. La pichanga mía duraba 1 hora y media, ver su estudio y trabajos también. Entonces, era como difícil, pero no imposible. Para mí, creo que he superado muchas barreras a lo largo de mi carrera, que han sido mucho más críticas que decir que la mamá te diga no, o que no juegues con, o que no vayas a la esquina, o que no vayas a la cancha, o que no vayas a ir en este campeonato. Yo creo que en ese contexto no era así. Entonces, fue, digamos, una infancia muy bonita en el fútbol. Y de ahí emigré a Iquique, a Deportivo Iquique, donde mi hermana también jugaba ya fútbol, la selección de Iquique. Y en Iquique era más masivo, hacían cuadrangulares internacionales, salíamos mucho a jugar al interior. No, fue una etapa. Y desde ahí, digamos, comienza, desde la comuna de Conchalí comienza mi carrera. Y dejando muchas huellas en el camino, en diferentes estadios, en diferentes clubes. No sé si tienen, digamos, un poco de mi biografía, que comencé acá en Deportes Iquique, que estuve cerca de 6, 7 años. Después Deportes Arica, 2 años más. En Antofagasta, 1 año. Calama, estuve algo como 8 meses. En Santiago me vine a Santiago cuando fui llamada a la selección por don Bernardo Bello, que fue a descanse, un excelente entrenador, un excelente guía, una excelente persona. Y él me trajo a la selección y yo tuve que, acá en Santiago, me tuve que inscribir por un equipo. O sea, en ese equipo habían muchas ofertas, ponte tú, de la Unión, de Colo-Colo, de Universidad de Chile, y opté por Everton porque no sé, tenía unas amigas, digamos, 4 o 5 amigas que habíamos jugado antes en partidos, en campeonatos de barrio, en ANFA, y bueno, me sentí halagada ahí, me sentí cómoda y me fui a Everton. Estuve 4 años en Everton. Con Everton siempre hay un dilema ahí, voy a hacer un paréntesis. De cuando yo me gané el botín de oro acá en Chile, recién me lo gané en Everton, que quede claro, porque hay gente de Viña que siempre me dice: Ada, tú tienes que decirlo en una entrevista que el botín de oro te lo ganaste con Everton, no con Unión Española. Así que lo aclaro, lo gané con Everton. En esos 4 años fui goleadora en 3 campeonatos oficiales, tanto de apertura, oficial y nacional. Y la Confederación Sudamericana de Fútbol le pidió a Miguel Nasur, presidente en ese entonces de ANFA, le pidió que le mandara las planillas de los goles de Ada Cruz. Entonces, en esos 3 goles, en esos 3 campeonatos, sumé 125 goles en un año.
en donde fui, digamos, galardonada con el Botín de Oro acá en el Estadio Santa Laura, junto a Elías Figueroa. Fue un tremendo, para mí fue una tremenda alegría porque yo no me lo esperaba. Y soy bien honesta en decirlo, yo esperaba el trofeo de ser goleadora en ese campeonato nacional. Y era el Botín de Oro junto a Elías Figueroa. De hecho, una emoción que voy a llevar siempre en mi carrera y algo que me marcó en muchas otras cosas también. Entonces, ser ganadora del Botín de Oro y tener el récord aún, porque todavía no ha sido superado. Y eso. Y después estuve en Unión 5 años. En Colo-Colo tuve 4 años. En Santiago Morning. Y el último paso también jugué por Palestino. Yo creo que alcancé a jugar como 3 o 4 meses. Antes de pasar a las preguntas de las muchachas, Daniela, Carla, tengo que, por supuesto, saludar a la gente que nos está sintonizando a través de las redes sociales. La oferta en estos momentos de posteo es bastante alta, la tengo que señalar. Acá nos Me escribe imagino. Bea Arriagada, que dice saludos. Simón Aguilera, un saludo a la profe Ada, que me dirigió en Hipódromo, que ahí vamos a estar hablando al respecto de su paso por el Hipódromo como entrenadora. También a Paolo Notari, aguante la profe Ada, la persona más humilde y sencilla, un ejemplo a seguir. Carito Liliana, saludos a la profe Ada. Acá Paulo Zapata, saludos a la gran Ada Cruz. También nos escribe una amiga nuestra que es Mane Stoller. Ahí te cuento, mi estimada Ada, que Mane es realizadora de un documental de fútbol femenino de la quinta región, particularmente la zona de Valparaíso, que se llama Decanas. Me había Mira. pedido que te mandara saludos y ver la posibilidad de la interna posteriormente si pueden conversar para generar No, algún tipo de de entrevista. todas maneras, de todas maneras, dalo Ya. por hecho. Perfecto. Aquí Damaris Flores, bueno, es una jugadora de Unión Calera que se llama Lizeth Flores, que también le manda muchos saludos. No sé si dice, no sé si se acuerda de ella, pero tuvo la oportunidad de tenerla a usted como profesora en la Academia de Recoleta. La considera usted una tremenda pionera, una gran persona y un referente para el fútbol femenino. Me falta estar en la selección, no va nada más. Sí, ya vamos a hablar sobre los sueños. Ahora sí, Oh. muchachas, les cedo partiendo por nuestra capitana. Capitana. Ya, Galita, vamos. No más, capitán. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. perfectamente. Ya, es que mientras hablaba Ada, tuve ahí una interferencia, así que me salí de algunos momentos, pero creo que ahora estoy mejor, parece. Bueno, como lo decía al principio, ¿me escuchan? Sí, Dale nomás. perfecto, claro. Bueno, me voy a acercar un poquito para que tengamos mejor audio. Ahí sí, mucho mejor. Bueno, ahí usted hizo un tremendo resumen, entre comillas, de todo lo que usted ha hecho. Me sorprendió la cantidad de goles que marcó, lo que usted estaba contando en esos campeonatos, pero quería a lo mejor ahondar cómo fue esa primera experiencia de selección en el año 91. Bueno, fue previo, claramente, pero ¿cómo se vivió dentro? ¿Cómo fue ese proceso ahí de estar con el DT? Claro que estuvo con ustedes, y todo era nuevo en sí, ya que Chile tomó esa oportunidad de hacer ese triangular o de ser parte de ese triangular, digamos. ¿Y cómo fue esa experiencia para usted con ese grupo de pioneras? Mira, fue tremenda porque recién llegué a Santiago, yo estaba jugando en Deportes Iquique, como te lo comentaba anteriormente. En ese proceso que se hizo y que yo no vi, bueno, ahora a lo mejor se puede hacer ese proceso, pero he visto de que ese profesor Bernardo Bello, una eminencia en el fútbol femenino, una eminencia, él hizo un proceso muy macro, se podría decir, de visitar cancha desde Arica a Punta Arena. Entonces, a nosotros fue lleno de experiencias, ponte tú, porque justamente aquí en Santiago se estaba jugando un campeonato que todo lo organizaba ANFA. Entonces, teníamos estadios llenísimos, porque jugábamos siempre de preliminar y a veces jugábamos de fondo. Entonces, era la experiencia que yo siempre he tenido de esa selección,
él ha sido la más grande selección con sus pros y sus contras. Creo que fue mucho de sacrificio, de esfuerzo, versus lo que hay ahora a lo que había antes, era demasiado sacrificado. Tenían que dejarse estudios de lado, trabajo de lado, y que ahora actualmente no se justifica. Ponte tú, chicas de la selección actualmente, le han dado permiso, los trabajos, ya no se usa la licencia que se usaba antes, pero nosotros era dejarlo todo por el fútbol. Nosotros el día domingo no contábamos en la casa, ponte tú, no, yo me recuerdo que yo perdí y gané también, pero también perdí ciertas garantías de mi familia, ponte tú, de momentos que yo me perdí, ponte tú, cumpleaños de mi hija, cumpleaños de mi madre, aniversarios, nacimiento de mi sobrino, muchas cosas que tú dejas un poquito de lado por estar en lo que más te gusta, que es el fútbol. La experiencia del 91 tiene para mí una importancia tremendamente grande. Una, porque muchas chicas de mucho sacrificio, ponte tú de La Pintana, de varios barrios, ponte tú de La Reina, de Colina, mucha gente no le importaba el trayecto que tenían de 2 horas, 3 horas en micro, le da exactamente lo mismo. Otra chica de Granero, de Hay una del Rancagua, coronel también. perdón, de Punta Arena. ¿Eso es lo que me dijiste? Estamos con No. inconvenientes con el audio de Carla, pero Sí. lo que ella comentaba básicamente tenía relación a este trabajo que estaba haciendo Bernardo Bello de captación de jugadoras, que recorrió desde Arica a Punta Arenas para armar esta primera selección en donde usted estuvo Sí, parte y sí. también hay mucha historia al respecto que no estaba comentando. Los pros y los contras que teníamos, digamos, eran abismantes, te podría decir, porque no importaba el lugar donde estuvieras o la ciudad donde te encontraras o en los lejanos pueblos ponte tú, de Santa Cruz, ponte tú, del interior, venían chicas de muchos lados. Entonces, yo me atrevería a decir que en el primer proceso que hizo Bernardo Bello en Quilín, la Federación de Fútbol, llegaron alrededor de 500 chicas, y me atrevería que más, a decir que mucho más que eso. Y de las 500 ellos fueron, digamos, haciendo un proceso de quedar, ponte tú, 100, de las 150, y de las 20, y ahí formamos un plantel de 25 jugadoras, que en el fondo ya viajamos como 22, me imagino. Sí, 22, ahora me recuerdo. Pero marcó la historia esa selección. Por mucho sacrificio, más que nada, niñas que venían recién subiéndose a un avión, chicas que lo más lejos que podían llegar era al estadio La Florida, o al estadio Santa Laura. Y no, yo digo, fue inmensa. Y una selección de elite, porque enfrentarse, antes, en ese tiempo, no sé si la tecnología me ayuda, pero en ese tiempo nosotros no teníamos videos, partidos de Brasil o partidos de Venezuela o de Argentina, de Colombia. No teníamos, digamos, una información oficial de cómo ellas jugaban o el sistema de juego que ellas utilizaban. Muchas cosas desconocíamos. Entonces, nos fuimos como a la, ¿cómo se puede decir? A la guerra. O sea, a la guerra de decir, somos chilenas y aquí estamos, y de aquí para adelante funcionamos nosotros con los pros y los contras. Pero teníamos una base, teníamos una Chamaco Valdés, Cecilia Bravo, Verónica Ayala, Jimena Busquenque, Bella Lemus, Gladys Gutiérrez, me acuerdo de muchas, de todas las selecciones me acuerdo. Y fue fenomenal. Yo te puedo decir que es una de las mejores selecciones que ha pasado acá en Chile. Daniela. Por el honor y la pasión. Y el juego, Sí. ojo. Y el juego que teníamos, porque éramos una dinamita. Acá nosotros dejamos la camiseta, dejamos todo, dejamos la casa, lo acordábamos de nuestros sobrinos, de nuestros hijos,
y porque después mi hermano a mí me criticaban, o sea, sí, y tenía una doble crítica en la casa, así que mi hermano me decía, pero ¿cómo si podía ir enganchado a este lado? Y entonces, digamos, había un diálogo deportivo en mi casa tremendo, así que, y críticas también por mi madre, porque mi madre siempre me criticaba, que yo me, cuando estuve en la selección me comía mucho la pelota, es el come de pelota. Y yo, como te digo, ella me gritaba hasta los entrenamientos cuando me tenía que ir a escondida, en todo caso, a entrenar porque me seguía. Pero muchas anécdotas lindas, esa selección fue maravillosa. Y más aún, sacando, ponte tú, el fair play de esa eliminatoria, porque fue una eliminatoria. El fair play como el mejor, el equipo más limpio, nos trajimos la medalla de plata. Afortunadamente fui galardonada como la mejor jugadora sudamericano en Brasil. Como le dije yo una vez a Elías Figueroa, no tengo nada que envidiarte, Elías. Nada, nada, nada. Aparte que lo conozco, así que no tengo nada que envidiarte. Fui premiada en Brasil por João Avelange y Pelé, que me entregaron la camiseta original que tuvo, no sé si la ven ahí, de Brasil. Ahí está, de hecho, Y ahí está saliendo en estos momentos. ya, esa camiseta fue entregada en el año 1991 en Brasil y medalla de plata por la mejor jugadora sudamericana. Y así que marqué un poco la historia también en Brasil. Así que Tremendo. para que no digan que ninguna chilena no ha tenido tierra allá, sí, yo la tuve. Y tuve ofertas también en Corinthians. Me imagino, no nos quepa duda eso. En lo personal debo reconocer que gracias a Carla, Marisela, Daniela, Giselle y en menor medida Denise, yo fui conociendo un poco de su historia y debo admitir que usted es una de las mejores futbolistas que nos ha brindado nuestro país. También en categoría masculina yo la pondría entre los top 5 que hay dentro de la historia del fútbol femenino por los logros que usted nos ha brindado. Aparte que enfrentar a un Brasil que nosotros en esa época, año 1991, no conocíamos, y aparte que estaba todo este fervor en esos años por el título de Colo-Colo, por la Copa Libertadores, la Copa América del año 91, pero para nosotros era muy desconocido esto, y ahora que ya lo sabemos, fue como usted señaló, fue un logro netamente épico lo que ustedes hicieron en Brasil, y eso hay que destacarlo y hay que decirlo para que la gente también se vaya haciendo una idea al respecto. Y en base a eso, Daniela, por favor, te cedo. Vamos. Gracias, Gonzalo. Ada, bueno, primero yo quería remontarme unos años atrás y hacer un paréntesis y contarle que la admiro mucho como exjugadora y también ex seleccionada nacional, porque en algún momento yo jugué fútbol cuando se disputaban estos campeonatos en Quilín y se hacía la Copa FEM. En esos tiempos también yo conocía a una compañera suya de la selección, que es Isabel de Río, ya que yo pertenecía a la Universidad de Chile. Pero yo la veía dirigir a usted cuando estaba con Recoleta, y mi papá, yo Pobreza. antes de que supiera, sí, antes de que supiera mucho de usted, mi papá me contaba y me hizo entender la importancia que tenía como precursora del fútbol femenino. Así que después con el tiempo entendí, y por eso también entiendo lo relevante que es que esté con nosotros hoy. Y siento que nos faltó comentar un poquito, porque para no extenderme tanto, usted habló de que estuvo en muchos clubes cuando empezó esto significa ya en la década de los 80, pero habló de Arica, habló de Everton, bastantes clubes, pero ¿cómo era en ese entonces jugar en un club de fútbol? Porque me imagino que con los años han cambiado mucho las cosas. Entonces, si nos podía contar un poquito la realidad, describirnos cómo era jugar en un club en los años 80 para el fútbol femenino. Bueno, en esos campeonatos, digamos, existía el pase mayor y, digamos, como yo te lo mencioné anteriormente, era de ANFA. Antes de que se hiciera posible esta selección del año 1991, anteriormente a eso, ANFA tenía un campeonato, ponte tú, oficiales, nacionales y de apertura. Entonces, en esos años,
existía el pase mayor, existía el, digamos, si la chica se quería cambiar de un equipo a otro, existía que tenía que estar de un máximo 18 meses o un año y podía cambiarse. O si no, podía acreditar de que ella no se sentía cómoda y tenían que pagar un pase, digamos, financiarlo en la institución donde ella quería irse y que la otra institución estuviera dispuesta también a entregarla. ¿Cuál fue la otra pregunta? Se me fue. ¿Cómo era la realidad de los clubes femeninos en ese tiempo, en la década de los 80? Mira, fíjate que yo me atrevería a decir que éramos netamente amateur, pero teníamos ciertos privilegios como profesionales. Lo profesional dependía de uno, netamente de uno. Porque si uno, ponte tú, le tocaba jugar un domingo en la mañana, el cuidarse el sábado, no teníamos, digamos, teníamos unos entrenadores que nos llamaban por teléfono, ponte tú, yo tuve siempre entrenadores que nos llamaban por teléfono, a qué hora te vas a acostar, si a las 7 de la tarde, a las 8, a las 9, a las 10. En ese tiempo se llevaba el profesionalismo más interno, porque amábamos el fútbol, ¿me entiendes? No adquiríamos profesionalismo porque nos pagaran, porque no nos pagaban en realidad. Pero habían algunos clubes que sí le daban cierta cantidad de dinero a algunas chicas que podíamos hablar de la base. De la base hablemos de 7, 8 jugadoras que le daban una cierta cantidad de plata, de dinero, por concepto, digamos, de sponsor, de que ponte tú podía estar Deportes Player, por decirte, o la Ribor, que quería, digamos, quería la publicidad con ese club. Y nosotros, digamos, pasar de un club a otro, yo por mi experiencia, yo duré muchos años en cada institución. Digamos, no tuve, digamos, de que un año estuve en Palestino y el próximo año me voy a cambiar a Santiago Morning. No, siempre duré más de 4 años en cada institución. Y muchos casos de las chicas también. Me recuerdo de Colo-Colo también, uh-huh. Colo-Colo cuando recién armó la rama femenina, me recuerdo que Colo-Colo arrasó con muchas chicas de varios clubes. O sea, arrasó por ser el nombre de Colo-Colo. Pero no por lo que significaba la institución, sino que por lo que le iban a pagar. ¿Me entiendes? Ahí ya se habló de temas mayores, ponte tú de tener un sueldo estable, de tener una locomoción que cercana al metro, los entrenamientos que salían un poco más tarde, acompañada, ponte tú, algunas chicas combinaban los vehículos, o otras combinaban las micros, el metro, pero siempre, ponte tú, sacando, Colo-Colo se armó así, me recuerdo que se armó con 3 o 4 chicas de cada club que eran las mejores, ponte tú, en su puesto, como central, como líbero, como defensa, y afortunadamente eran nombradas las que estaban en el proceso de selección. Las que estaban en proceso de selección en ese tiempo, que se entrenaba por la selección y se entrenaba por los clubes, los cuidábamos mucho. O sea, los clubes no arriesgaban a una seleccionada, pero sí tenía que cumplir con el partido oficial que les tocaba o un sábado o un domingo. Claro. Queremos pasar a los posteos. Dani. Disculpa, vamos a pasar a los posteos. Sí, claro, dale, de ahí vamos, no hay problema. Quería terminar la respuesta que nos estaba dando Ada. No hay problema. Porque justamente con lo que contó Carla hace poquito, era importante Guerrero? Destacar. No, Carla Ravera, nuestra panelista. Ah, ya pensaba que era la seleccionada chilena. La jefa. No, quería destacar que por lo que usted nos cuenta, que le dieron el botín de oro junto a Elías Figueroa, o sea, fueron 125 goles. O sea, estamos hablando de la goleadora histórica del fútbol femenino chileno. Y también destacar que usted marcó el primer gol de la historia del fútbol de la selección femenina chilena. Sí, en Brasil. Así que eso, si nos pudiera comentar cómo fue ese primer gol por la selección. Hubo muchas estadísticas sobre eso, Dani,
mucha estadística, porque se hablaba mucho de que cuando Chile le marcó hace poco a Brasil, acá en Chile, la estadística dice en otras cosas, o sea, la historia puede decir otra cosa. La historia dice de que marcarle un gol a Brasil en su país es otra cosa, o sea, es una cosa tremenda. Es como decir, vamos a tomar a Arturo Vidal, Alexis Sánchez, a la selección de Brasil. Así, un tema así, o sea, por darte un ejemplo. Ese gol marcó la historia de que Chile sí era capaz de, en el transcurso del tiempo, de los años, que podían tener otras jugadoras, que podían venir jugadoras más, digamos, más jóvenes y que podían marcar la historia. Por eso se hizo un sudamericano, sub-17, sub-15 aquí en Chile, por lo mismo, para que marcasen la historia. Y afortunadamente todavía tengo ese privilegio de haber marcado en su casa en Brasil. Y también conocí a Marta, la mejor jugadora de Brasil, que en ese tiempo debutó, y ella tenía 17 años cuando yo tenía 27. O sea, nos conocemos con Marta. Cuando estuvo acá en el Mundial del 2008, en sub-20 acá en Chile, nos encontramos en Quilín con Marta y conversamos unas largas horas, inclusive tomamos un café, antes de que la entrevistara Pedro Carpuro. Qué buenísimo ese dato, dos referentes del fútbol sudamericano, Ada Cruz y Marta, compartiendo un café acá en Chile. Estimada Ada, le quiero señalar que siguen los posteos acá en las redes sociales, mucha gente, por supuesto, destacando su lado humano, su lado como entrenadora. Ahí nos estaban preguntando sobre la pregunta que acaba de realizar Daniela sobre el gol que usted anotó en Brasil, pero hay algo que me llamó bastante la atención que usted señala y tiene relación con una pregunta que nos hace acá nuestro auditor Erwin Landsberger, que es en base al sistema de juego que tenía Bernardo Bello, porque usted señalaba que para usted esa selección, la de 1991, ha sido la mejor dentro de la historia del fútbol femenino, y en base a eso, ¿cuáles creen que son las diferencias de esa selección con la que actualmente está dirigiendo José Letelier y los logros en sí? Mira, la diferencia es abismante, ¿eh? Es abismante porque antes no teníamos muchos recursos, esa selección no tenía muchos recursos. Viajamos con pocos recursos y marcamos la historia, ¿sabes? Partamos de esa base. Lo que tienen ahora estas chicas, bueno, en cuanto al sistema de juego, Bernardo Bello siempre variaba en un 4-4-2, jugábamos a veces un 4-4-4, o sea, 4-3-4, evolucionábamos según el cansancio, porque éramos más adultas. En ese tiempo la selección del 91 se componía de la chica que tenía menos edad, me recuerdo que tenía como 23 años, la menor, y de ahí hacia arriba, de 31, 27, 35... 38, entonces era, digamos, abismante la diferencia. Con José Letelier ha hecho una muy buen proceso, con todas las ventajas que tiene la selección hoy en día, de que tienen beca a la universidad, que ya les pagan un sueldo, que salen contratadas al extranjero, hay una diferencia enorme. Con Bernardo Bello no se le iguala el proceso a lo que hizo Marta Tejedor en su momento, que fue la anterior técnico nacional de Chile, la española. Ella no hizo un proceso como lo hizo Bernardo Bello, tampoco lo ha hecho Letelier. Letelier, digamos, es un conjunto de chicas que estaban en un alto nivel, en donde él podía ir a Talca o podía ir a Arica y decir ya, esta chica sí está en nuestros límites, en nuestro contexto, en nuestro proceso. Y esta chica, bueno, acá lo de Bernardo Bello fue como un tema así como experimentar dentro de lo que no tenías nada. Él se dedicó a que la chica que jugaba en el barro, a la chica que jugaba sin zapato de fútbol y se le pone un zapato de fútbol Puma, te iba a correr, si te corría antes, no sé, 20 kilómetros, te iba a correr 70. O sea, esa es la diferencia. La diferencia es que nosotros no entrenamos
Yo me recuerdo que yo me jugaba un día domingo en la noche, terminaba mi actividad a las 6 de la tarde de jugar un partido de fútbol y en la noche jugaba futbolito y más noche jugaba baby fútbol. Entonces partía a beneficio porque a mí me llamaran, yo iba, siempre. Entonces esa selección marcó un antes y un después. Y quedamos en la historia, porque hicimos cosas grandes, de las que nos ha costado a través del tiempo, a través del tiempo nos ha costado mucho llegar a lo que nosotros llegamos. Llegamos muy lejos, lejos. Porque Chile puede medirse de 1,55 m, 1,60 m, pero tenemos la habilidad, la inteligencia, somos mañosas para jugar al fútbol, somos chilenas. Yo me recuerdo que en el 91, rescatando un poco lo que dice Dani, cuál fue la experiencia del 91, y yo me recuerdo que a mí me marcaban la central que medía 1,79 m y la otra que medía 1,82 m, versus 1,57 m que mido yo. Pero, ¿cómo le hice el gol de cabeza? Y más encima de cabeza. ¿Cómo le iba a ganar yo? Superior en América a una altura, digamos, es como que tú te tiraron un centro por detrás del arco y tendrías que cabecearlo por arriba del travesaño, ¿me entiendes? Entonces, digamos, eso marca la diferencia de lo que hicimos. O sea, yo te podía nombrarte muchas cosas puntuales y nos faltaría programa. Nos faltarían horas de programa para poder decirte todo puntualmente, pero Programa. bueno, cordialmente, muy, muy amable. Eso te podría decir de lo que nosotros marcamos en la historia. Lo que hace José Letelier no es extraordinario. Yo tuve la oportunidad de ir a verlo con Uruguay ahora en Rancagua, en el último partido, porque tengo gente de Uruguay también. Conocí ahí la coordinadora, el entrenador, también los conocemos. Fue mi alumno en un seminario FIFA en Uruguay que hice en el 2000, me recuerdo 2009, que fui a Uruguay a hacer un seminario FIFA, a dar un curso para entrenadores uruguayos. Y tuve el privilegio de tenerlo como alumno, el entrenador de esa selección uruguaya que enfrentó a Chile en Rancagua. Así que imagínate lo que estamos hablando. Cuando viajé con Colo Colo a la Copa Libertadores en el 2017, que ahí, bueno, fue Carla Guerrero, Claudia Soto, la Karen Araya, la Camila Sáez, muchas chicas que están en la selección. Me recuerdo que, digamos, en Paraguay, me encontré con muchos entrenadores de River, me encontré de Colón, de Uruguay, de Colombia. Y fue un agrado tremendo que me hayan reconocido, porque me dijeron, pero ¿cómo no vamos a reconocer a que bueno, no sabía que era tan famosa en Sudamérica? Pero soy famosa aquí en Ataque Directo, el mejor programa de Chile. ¿Qué te parece? Que nos diga Ada Cruz eso, para nosotros eso es un honor. Con eso basta y sobra. Sí, totalmente. Sí. Ada, y sabes que yo estaba leyendo los comentarios y la gente insiste en que quiere revivir la emoción de ese primer gol de la selección chilena que le hiciste a Brasil. ¿Por qué no nos describes un poco para que nosotros imaginemos gráficamente cómo fue? Por lo menos los que no hemos no lo hemos visto. Mira, nosotros íbamos perdiendo, me recuerdo que íbamos perdiendo 3-0, 4-0, 5-0, y me recuerdo que fue un pase de Jimena Burquenque, de la mitad de la cancha, en diagonal hacia el lado derecho, en diagonal, casi llegando, por decirte, al córner, punta del área grande, casi llegar al córner, y saca un centro. Me recuerdo, si no más no me recuerdo, que fue María Paloma Enríquez de Conce. Sacó un centro ella y estaban las dos centrales de Brasil versus la volante de contención, la de salida. Nosotros éramos una minoría en el área, una minoría, éramos como cuatro chilenas versus ocho brasileras, como se repliega, está acostumbrado Brasil a jugar. Tú te puedes dar cuenta en los partidos. Y no ha cambiado mucho la historia en todo caso.
y hay un centro, y me recuerdo que le rebota una de Brasil, y sale al córner el balón. Sale al córner y ahí lo ejecuta, si no me recuerdo, Jimena Bosquenque. Va pasando la pelota del área entre el punto penal, sale una brasilera a cabecear, una de esas, yo estaba entre medio de las dos, cuerpo grande, unos roperos que yo no me veía, yo creo que con suerte me veía la camiseta del escudo de Chile. Y una de ellas pivotea, le roza la pelota, y en vez de sacarla hacia el córner nuevamente, la pivotea hacia atrás. Y yo retrocedo, me saco la marca de la segunda defensa que me estaba marcando, que era el stopper. Me saco la stopper, me giré, digamos, a la espalda de ella. Viene cayendo casi en el piso la pelota. Y rasante me tiro, digamos, casi tocando la nariz en el pasto. Y justamente va cayendo el balón y se lo... Y digamos, entró por el travesaño izquierdo. Bien pegadito al travesaño. Pero inclusive la izquierda de Brasil se tiró. Yo me recuerdo que manoteó porque ella medía 1,90 m. Manoteó y no alcanzó a llegar. Y pero fue tan rápida la jugada que con pivoteo va cayendo, ¡pum! Y entro de narices, casi de nariz, y con la frente le pego justo en el borde del travesaño izquierdo. Ese gol, pero... Fue como una palomita, ¿o no? Sí, fue casi una palomita, en el suelo. ¡Qué bonito! Fue como de pecho, como que te vas extendiendo así como avión. Así fue el gol. Pero que sí no se dieron ni cuenta. Yo creo que quedaron, esa defensa, quedaron atónitas quedaron. Porque nunca pensó que, o sea, nunca pensaron que una persona de un, no sé, tan habilidosa que era con yo, muy inteligente para jugar, era bañosa también, porque tenía que ser bañosa. Entonces, cómo me salí de esa marca, era impresionante. El salir era lo difícil, no era tanto hacer el gol, sino que el salir para llegar a esa pelota fue increíble. Porque tenía como seis o siete brasileras en el área, o sea, ¿de dónde salió una chica de 1,57 m y más aún de cabeza? O sea, pero fue un lindo gol, fue extraordinario. Yo te digo, lo tengo, digamos, en mi carrera, y fue uno de los mejores goles que yo he marcado, de los tantos que he marcado. Carla, por favor, te cedo. Su contexto ahí, siguiendo lo que nos contaba Ada, una emoción impresionante, y me imagino cómo celebraron ese gol, y yo ya estoy emocionada, de verdad, me imaginé toda la emoción que nos hizo Ada. Impresionante, porque claro, es la primera vez en todo, entonces todo lo que ella también contó previamente, todos los esfuerzos, lo que dejaron de lado también por jugársela y estar en ese primer proceso. Yo quería hacerle la siguiente consulta. Si en todo este proceso que usted ha llevado, bueno, pasó por varios equipos, ¿usted recuerda alguna situación, no sé si llamarla anécdota, pero alguna situación que usted pueda recordar ahora con respecto a alguna discriminación, o que en ese tiempo a lo mejor era mucho más que ahora, que los hombres de repente miraban feo, que anda jugando a la pelota? ¿Recuerda alguna situación de esa índole? Mira, los paso siempre en el proceso de Bernardo Bello, digamos, en el proceso que se hizo en Quilín, de muchos partidos que se hicieron amistosos con diferentes instituciones, con selecciones de afuera. Sí, fíjate que en la pasada del camarín siempre de que... Bueno, yo creo que en ese tiempo, mira, me atrevería a decir que de, digamos, la multitud hombre, voy a hablar de hombre, la multitud de 50 hacia arriba iba a mirar fútbol, no a discriminar. De 50 hacia abajo te gritaban de todo, de que el cambio de camiseta, de que yo estaba aburrida, de que el cambio de camiseta, de todas esas cosas que te gritaban a la pasada, que muchas cosas, muchos apelativos negativos, pero nosotros nos daba lo mismo.
no nos importaba porque nosotros éramos artistas dentro del escenario. Y de lo que demostrábamos como mujeres, demostrábamos también jugar bien al fútbol, de no hacer el ridículo. Porque obviamente que nosotros en ese tiempo, como te digo, selecciono la multitud de los 50 hacia arriba que iban a ver fútbol. Yo veía mucho a mucha familia que iba a los estadios. Ponte tú, iba la abuelita, que el abuelito, que el primo, que el sobrino, y ya no era la familia de 4 o 5. Me atrevería a decir que eran como 20. Entonces, cuando jugaba la selección en Quilín, ahí había de todo, pues habían globos, en los camarines ya no se usaba el apelativo. Dependiendo del terreno del estadio, ponte tú en Renca, nos gritaron muchas cosas. En el estadio Santa Laura le gritaron muchas cosas. Pero en Quilín, fíjate que no. No sé si el ambiente era más, más ameno, por ser la selección, creo yo, y que después éramos mejores vistas cuando lo llamamos en los campeonatos que teníamos, digamos, los partidos en el fin de semana, ponte tú el Estadio de la Florida, el Estadio Santa Laura, Monumental, el Caracol, en el Estadio Municipal de La Calera, jugamos muchos partidos se jugaron ahí, y fíjate que ya como ya lo veían en la selección, ya no eran muchos los apelativos negativos, ya eran la bonita pierna, buena musculatura, y cosas así, pero yo me recuerdo que yo hice un, en ese tiempo ya estaba como bien de que, no, que parece, no hombre, que aquí, fíjate que yo una vez, yo me recuerdo de ese clásico, en el Estadio Santa Laura, Unión Española, Unión Española Colo-Colo. No, Unión Española Colo-Colo. Yeah. En un clásico que hubo en Santa Laura. Y ese clásico, nosotros si le ganábamos, yo estaba jugando por la Unión, y si ese clásico le ganábamos a Colo-Colo, subíamos 3 puntos y quedamos invictas. Pero si no le ganábamos a Colo-Colo, quedamos, digamos, igual en puntaje, pero por diferencia de goles, no ganaba Colo-Colo. Entonces estábamos obligados a ganar sí o sí ese partido. Entonces me recuerdo que íbamos 1-0 en el primer tiempo, segundo tiempo a 1. Duró el segundo tiempo hasta el minuto 48. Sí, 48. Y justo hay un contragolpe a favor de Unión Española. Yo me recuerdo que si yo corrí en mi vida, habré corrido en todas las otras instituciones, no sé, unos 70 kilómetros, pero me corrí 120 en ese partido. Porque la tomé tomé la pelota en 3/4 de cancha de nosotros, y como Colo-Colo estaba reflejado atrás, porque les convenía el resultado, tomo el balón y comienzo a pasarme como a 1, a 2, a 3, y me encuentro con una barra extraordinaria que es la garra blanca, pero estaba un blanco total en el arco sur, o sea, en el arco norte, perdón, arco norte. Y me recuerdo que hice el gol, oye, Dani, le hice el gol a Colo Colo, con el dolor de mi corazón, disculpe. Y la garra blanca me empapela de una manera que nunca en mi vida había recibido tanto apelativo como eso. De todo. ¿Y sabes lo que hice? Me levanté la camiseta y celebré el gol a los Fantasmas Figueroa. ¡Ah, ya! Mostrando me lo todo. Estoy imaginando. Y ahí me empezaron a gritar de todo. Ya, mi hijita rica, guachada. Y ahí cambiaron todos los apelativos. Desafié a la garra blanca y todavía se recuerdan de eso. Mira, tenemos tremenda historia, tenemos mucho más que contar, pero ahora tenemos que pasar, por supuesto, a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X. Agradecemos la tremenda sintonía que estamos teniendo el día de hoy, y si no hemos leído todos los posteos, que son con mucho cariño que ustedes les hacen a Ada Cruz, es que tenemos a una referente del fútbol chileno y, por supuesto, tenemos que escuchar las tremendas historias que nos ha contado.
y aquí en la interna con las muchachas estábamos, los tres coordinamos claramente, que estábamos muy emocionados cuando nos contó la historia del gol de ante Brasil, el primer gol oficial de la Selección Nacional Femenina de Fútbol. Es un momento histórico, y esas son cosas que yo creo que nosotros tres el día de hoy vamos a atesorar en nuestra carrera dentro del fútbol, ya sea las comunicaciones, pero es algo que no vamos a olvidar, claramente, porque estamos ante una grande, y esas cosas que el chileno tiene el mal hábito de hacer los homenajes siempre después de la vida, no antes. Y eso es algo que yo siento que tenemos que cambiar como cultura, que hacer los homenajes en vida. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en estos momentos con Ada Cruz. Vamos a saludar a nuestros amigos de New Le Print. Te comento, Ada, y también para nuestros auditores, que New Le Print es una pyme proveniente de Chillán. Que hacen tacitas como la que te estoy mostrando en estos momentos ahora, que es de Unión La Calera Fútbol Femenino, donde Carla y yo estamos trabajando en estos momentos, y ahí estamos viendo también imágenes de tacitas de otros equipos como Universidad de Chile, donde tú tuviste la posibilidad de jugar, también de Colo-Colo, de Ñublense, también asociadas al tenis, y también hacen juegos de ingenio asociados al fútbol y también al tenis. Para más información pueden visitar su Instagram, @nubleprint, o escribirles al WhatsApp a su dueño Eduardo Asensio al +569-6692-7829, y si van de parte de Ataque Directo, ustedes podrán obtener un 20% de descuento. También hacen relojes, llaveros, como ustedes pueden apreciar en estos momentos en las imágenes, con los equipos que ustedes deseen, ya sea del fútbol chileno, masculino, femenino, o también del extranjero, o de algún elemento particular que ustedes deseen. Así que muy agradecidos del apoyo que nos brindan nuestros amigos de Nuble Print. Saludamos a continuación a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corul, que también se la están jugando por el fútbol femenino. Y como tú podrás ver, Ada, y también para nuestros auditores, ellos apoyan el fútbol amateur y también el fútbol femenino. Son la indumentaria oficial del cuadro de Unión La Calera Fútbol Femenino para la temporada 2020 y 2021, y también confeccionan buzo, primera capa, petos, morrales y gorros. Para más información pueden visitarlos en el Instagram, @deportescorur, o al WhatsApp +569-99-27-90-83. Y ahora saludamos a un gran amigo de la casa, que son los muchachos de Aqua Antu, que ellos venden la mejor agua purificada en toda la región metropolitana. Nosotros ya en tu zona X ya tenemos nuestro bidón de Aqua Antu, lo tiene nuestro DJ, nuestro jefe DJ Fakir. Despacho gratis por todo Santiago, recargas 3.000 pesos, 4 recargas en adelante 2.500 pesos. Hagan sus pedidos al Instagram, @aqua.antu, o al WhatsApp +569-4555-6740. Y si quieren probar el mejor café de grano, los mejores chocolates de cacao, y también quieren tener cuadros asociados al café, con granos de café precisamente, en tu oficina, en tu despacho o en tu dormitorio, visita a los amigos de Bazar Cafetero, la mejor tienda online donde tú puedes manifestar tu amor al café comprando estos productos que estamos mostrando en estos momentos en pantalla. Y para más información visita el Instagram, @bazar.cafetero, o su página web www.bazarcafetero.com. Y finalmente, saludamos a nuestros amigos de China Wok. La mejor comida china la puedes encontrar con nuestros amigos de China Wok en todas sus sucursales, en Patronato, Maipú, La Florida, por citar algunas de ellas, en algunos de nuestros centros comerciales de la región metropolitana. Ahí han ido volviendo paulatinamente los muchachos a trabajar para hacer los pedidos vía delivery. Y lo otro que quería comentar, que ahí en sus redes sociales indican los platos que están ofreciendo para sus clientes, como podemos apreciar en este momento en la carta delivery que nos muestra en pantalla DJ Fakir. Para más información visiten el Instagram, @ChinaWalkLaFlorida, o cualquiera de las sedes que ustedes gusten, puede ser el de Patronato, el de Maipú, también el de otras zonas de nuestro país, y también en lo que es la zona de La Florida, que son los que se la han jugado con Ataque Directo, pueden hacer sus pedidos al WhatsApp, +569-7306-7994. Y por supuesto también saludamos a nuestros amigos de Planeta 7, Fútbol Connect, Foodshop, también a nuestros amigos de Fútbol Connect Chile, que
se la están jugando también por el fútbol femenino, haciendo contactos con el extranjero para que algunas de las muchachas ya puedan mostrar su talento. Me soplan por la interna que tenemos un posteo muy interesante que hace uno de nuestros amigos de Ataque Directo y que va a estar prontamente en nuestro programa, y que escribió un libro hermoso sobre la historia del fútbol femenino, que es Rodrigo Retamal, que es el autor del libro Pioneras, que es un tremendo libro que cuenta con lujo y detalle la historia de nuestro fútbol femenino nacional. Te cuento, Ada, que nosotros tuvimos anteriormente a Isabel Berríos hace un par de meses atrás, donde estuvimos entrevistándola, también nos estuvo comentando historias al respecto, y Rodrigo Retamal dice lo siguiente: le dejo un gran saludo a Ada Cruz, quien, con absoluta propiedad, es la primera estrella internacional que ha tenido el fútbol femenino chileno, pues recibió el premio a la mejor jugadora sudamericana de este campeonato sudamericano que tú nos contabas del año 1991, el torneo que dio origen a la selección chilena femenina, y ojalá que las nuevas generaciones continúen conociendo su legado, tanto como jugadora, entrenadora y formadora, cosa que en lo personal coincidimos plenamente. Y ahora, Ada, queremos pasar a la parte técnica, porque por la información que tú nos habías enviado, tú nos consignabas que no solamente dentro de la historia del fútbol femenino fuiste una de las primeras, en lo que es el gol histórico, en lo que es la goleadora histórica de nuestro fútbol femenino nacional, sino que también fuiste la primera mujer en estudiar para ser entrenadora en INAF. Cuéntanos más detalle al respecto. Bueno, antes de ir a esa historia, quisiera mandarle retribuirle el saludo a Retamal, que se atrevió a escribir algo del fútbol femenino, y le agradezco enormemente por el hermoso libro que describió, digamos, las pioneras, la batalla de las pioneras. Un gran abrazo para él, a la distancia, y mi respeto por todo lo que hizo. A ver, en la INAF, bueno, yo afortunadamente estudié cuando seguía estando en la selección chilena, digamos. Estuve, digamos, antes de retirarme, que fue como 2 años antes de retirarme de la selección, no se me vino la idea, sino que mi profesor Bernardo Bello me dijo: Ada, tú, si vas a seguir involucrada en el fútbol, sería bueno que hicieras el curso de director técnico. Hice un curso en ANFA de preiniciador, después de monitor, y fui haciendo cursos hasta que se me dio la oportunidad de estar en la INAF, y estuve 2 años en la INAF, porque me convalidaban 2 años de mí, por ser seleccionada chilena, me convalidaban dos años más, entonces eran 4. Y fíjate que mi experiencia por la INAF fue extraordinaria. No sentí ese grado de bullying, de discriminación. No, fíjate, fue una institución que yo la aprecio mucho, la admiro, porque es muy profesional, y de ahí han salido muchos técnicos, muy extraordinarios técnicos, que lamentablemente acá en Chile hay una escasez por tener los técnicos nuestros en cada institución. Creo que estamos al debe con eso, estamos muy al debe, que inclusive los clubes, ponte tú, los clubes profesionales, y que si no son argentinos, son uruguayos, que si no son uruguayos, son colombianos. No tengo nada del actual técnico de la selección, hasta que después el Reinaldo Rueda no me salude en los estadios, porque siempre yo soy como bien directa, como lo dice el programa, ataque directo, que es el ataque directo nomás. Estamos al debe con eso. Creo que es importante de que tomen conciencia de que, aunque no salgan de la INAF, aunque sean de otras instituciones o universidades, que hagan prevalecer lo nuestro. Como Pellegrini está triunfando en Inglaterra. ¿Cómo otro tiene que ir a buscar, digamos, ser, digamos, pionero si no es en su país? Entonces creo que aquí las decisiones, sobre todo el fútbol de base, necesita técnicos chilenos o directores técnicas chilenas. Como yo siempre he querido, no es,
no digamos que es un sueño dirigir a la selección chilena femenina de ahora. Sí me encantaría, con la experiencia que tengo, con una dupla que, o con un staff técnico en el cual yo pueda decir, ya, en el staff técnico va a estar Sergio Rojas, va a estar Carlos Encina, conocedores del fútbol femenino chileno, conocedores de la raíz. Esto es como la hípica, como la hípica. El fina sangre nace del macho de la hembra de fina sangre, y por ende es caballo carrera. Entonces nosotros un tema similar, eso queremos, que estamos al debe con esto. Yo creo que hay muchas chicas que están estudiando para ser director técnico o para ser asistente técnico, y darle la oportunidad acá en Chile de decir, ya, el fútbol femenino, como lo que hizo la Conmebol ahora, dijo, y te lo digo con mucha certeza y con mucha autoridad, lo dijo la Conmebol, acá en Chile o en Sudamérica vamos a aceptar a todas las entrenadoras del fútbol femenino, que la entrenadora del fútbol femenino que sean entrenadoras mujeres, y eso lo puso como estamento. ¿Qué es lo que hizo Colo Colo? Me invitó a ser parte del staff técnico, como también debe de prevalecer, porque tú, Isabel, le ha costado mucho en la Universidad de Chile subir su rango. ¿Cómo nos vamos a tener una dupla, ponte tú, Isabel Berrío, Arada Cruz, en la selección chilena, si somos conocedoras? Somos conocedoras. Sabemos de dónde vienen las raíces del fútbol femenino. Sabemos. Entonces, ¿cómo no nos dan esa oportunidad? ¿Me entiendes tú? ¿Cómo no nos van a dar la oportunidad de dirigir nuestra selección jugadoras con experiencia? Jugadoras que hemos tenido una trayectoria de tremenda... con natura, de tremenda trayectoria como la de nuestra, ¿me entiendes tú? O sea, pienso que en eso estamos al debe con los entrenadores aquí en Chile, sobre todo el fútbol de base, que es lo que más cuesta. Dime, ahora estoy totalmente de acuerdo con lo que usted comenta. De hecho, en programas anteriores también decíamos, de repente, claro, tenemos nuestro Instituto Nacional del Fútbol y salen muchos entrenadores, buenos entrenadores, pero no tengo dónde yo poder dirigir o hacer mi trabajo por el cual estudié, porque claro, no me da la oportunidad, un sinfín de cosas. Yo quería ahondar también un poquito más en usted como DT. ¿Cuál sería usted o cómo usted se definiría? ¿Cuál es su principal característica que usted tiene como DT? ¿Qué usted realza en su equipo? La característica principal mía, primero, antes que todo, ir de frente, siempre. Siempre mirar a los ojos, observar y decir las cosas por su nombre. Creo que como educadora, como entrenadora de ahora, para mí es preocuparme mucho más de la jugadora, del tema psicológico, de que ella venga... llana a todo, que no venga con problemas, de que la casa, de que la letra, de que... No, solucionar todos esos temas. Ir de frente, primero, con la verdad. Siempre con la verdad. El propio médico de uno es uno. Si tú te engañas a ti mismo, estás engañando al que diriges y le estás dando falsas expectativas. Entonces, yo me definiría como ser frontal, siempre de frente, ir por esa línea que ellos quieren, digamos, de éxito, de privilegio, y qué más que yo le podría decir cuál es el éxito y cuáles son los caminos a seguir. Yo le digo a muchos de mis chicos, si ustedes no llegan a ser grandes jugadores, pero van a ser grandes personas. Primero ser grandes personas. O sea, ese digamos, inculcarle el de base es a través del juego del fútbol, que es una distracción, que inculcarle esos valores. Los valores que vienen, ponte tú, de decir, si no llego a ser grande futbolista, se lo he dicho a muchos de mis alumnos y a muchas de mis jugadoras que he tenido. Y si no llega a ser grande, pero vas a ser grandes personas. Primero tienes que ser grandes personas. Porque tú vas a ser
siempre se los digo, vas a ser un jefe de familia, tú vas a ser una jefa de hogar, que a lo mejor el destino te juega en contra y que tienes que digamos, jugar con los dos frentes. Entonces, soy enojona, sí, me defino como muy enojona, para que ahí cuando porté mi alumno de muchas escuelas que he dirigido, soy enojona, sí. No me da rabia que no perdamos un partido, sino que cómo lo perdimos. Independiente del resultado. ¿Cómo lo perdimos? Si entrenamos toda una semana. Y yo saco, digamos, el resumen. Pero también tengo chicos y niñas que, digamos, parte de la psicología, ser frontal, directa, siempre con la verdad, siempre. Yo en mi vida de futbolista siempre reclamé todo, jugaba con los árbitros. Ahora lo voy a confesar. Ya no. Era un Marcelo Espina. Era un Marcelo Espina. Marcelo Espina pegaba y después le decía al profe, pucha, poco menos que le prendía una vela. ¿Entendí? Entonces, pero sí, la astucia te permitía, dentro de todo, son chicos que van creciendo con una evolución tremenda ahora que tenemos tanto problema de drogadicción, de violencia, de que ahora si salen, no sabes si el chico vuelve, si está en la esquina, hay un montón, un sinfín de cosas que te juegan en contra. Y ahora ser, digamos, director técnico de una escuela, o de cualquier escuela, o de cualquier institución, son los mismos riesgos, son los mismos. ¿Ha sentido claro la pregunta, Carla? Sí, totalmente. Ya sé. Estricta y bien, apasionada y con valores. Importante. Valores y principios, sí. Yo creo que eso marca la diferencia. Dale. Sí, con respecto a lo que comentaba Carla, me quedé pensando, no esta vez, sino que la pregunta anterior que te hizo sobre las dificultades que han tenido las mujeres en el fútbol femenino y en el fondo el respeto que les ha costado ganar también, porque les gritaban muchas cosas en la cancha, a veces nunca les pasaron ropa nueva para la selección, sino que era la que usaban los hombres, pero independientemente de eso, mi pregunta va más allá, porque también en la historia, en algún momento, la Federación de Inglaterra, ellos prohibieron el fútbol femenino porque decían que era nocivo para la salud. Entonces han pasado tantas cosas, y no hemos abierto de mente, que en el fondo quería que usted le pudiera dar un mensaje a las personas que nos están escuchando, y sobre todo a las mujeres, que a veces se ven limitadas, que a veces piensan que, no sé, le hacen caso a alguien que dice, no, sabes que el fútbol no es para ti, y que en el fondo estamos, aún a esta sociedad le falta abrir la mente y sacarse muchos tabúes. Usted que vivió esa experiencia, ¿qué mensaje les podría dar? Yo le daría un tremendo mensaje sobre todo a la doña casa. Yo creo que el máximo de galardón, yo tuve una mujer muy luchadora, que fue mi madre, que hace poquito se me fue a sus 91 años. Todas queremos ponerle un monumento a nuestras madres, todas. Pero yo le doy un mensaje a esa doña de casa, quien se atreve a hacer no tan solo una actividad de fútbol, sea una actividad física, sea la que sea. Porque ellas salen con el temor de que, si, por decir un ejemplo, salen con el temor de que una calza les queda, no, que es muy gorda, es que me van a molestar, es que mejor me pongo ropa ancha. Le doy ese mensaje a cada una de esas mujeres. Hubo una jugadora que nació en la comuna de Conchalí que se llamaba Ada Cruz. Y ella tenía que jugar con su hermano a la pelota. Y sentía la crítica desde el caballero de la panadería hasta el caballero de la botillería.
y la crítica era directa. Ya no era que no habían varias mujeres, no, era una sola. Y esa era yo. Y también recibí también muchos cariños de mis hermanos cuando me levantaban, disculpe si lo puedo expresar. Dele nomás. De una patada en el culo me levantaban para entrarme porque se hacía tarde para jugar a la pelota. Si esa persona, a la edad de 9 años y a la edad que tengo ahora, 57, fue capaz de romper toda esa barrera, y ahora con la actual mujer que estamos viviendo ahora en este siglo, con pandemia y sin pandemia, con estallido social y sin estallido social, si tenemos el carácter para ir a una marcha donde estáis mucho más expuesta, ¿por qué no tenía el carácter de entrar a una cancha de fútbol o de hacer cualquier actividad física si tienes la salud y tienes todo a tu favor? ¿Qué te importa si te veis flaca, si te veis gorda, si te... ¿qué te importa? Es lo que te sientas tú, que te sientas bien. Es el mejor mensaje que le doy. Que quiebren esas barreras. Y las mujeres hemos quebrado miles de barreras. Y si tenemos un Dios en nuestras vidas, mucho mejor. Qué tremendo mensaje el que nos brinda Ada Cruz en estos momentos para la mujer chilena, la mujer del siglo XXI, la mujer que está realizando cambios positivos, que quiere la igualdad, que quiere también tener una mejor opción y no esa discriminación que se vivió hace 20, 30, 50, 60 y más tiempos atrás, porque estamos en una época de cambios. Y creo que lo que tú nos enseñas es el valor de la lucha, del sacrificio y del esfuerzo, y eso hay que consignarlo y hay que destacarlo de antemano. Y en base a eso, tenemos un par de videos que nos mandaste tú, Ada, porque hay gente del medio futbolístico y también de los medios de comunicaciones que también te enviaron saludos, y uno de ellos es Fernando Salabarrieta. Así que si me ayuda DJ Fakir, vamos a mostrar el video que Fernando Salabarrieta, comunicador en estos momentos de la televisión abierta de nuestro país y también de radios, de grandes consorcios, también hace un lindo mensaje para Ada Cruz. Vamos, DJ Fakir. Hola amigos, soy Fernando Salabarrieta, periodista deportivo, y quiero mandar un saludo muy cariñoso a Ada Cruz. Tengo la suerte de conocerla desde mis comienzos como reportero, cuando ella ya estaba iniciando una gran aventura que hoy se concreta en el deporte de nuestro país, que era ser jugadora de fútbol. En aquellos años era muy difícil que aquello pudiera suceder por distintas circunstancias, sociales, estructurales, culturales, seguramente hasta injustas. Y ella luchó contra todo eso y logró hacerse de un gran nombre. Y no solo eso, quedó en la historia. Cuando hoy se habla del formidable equipo que incluso llegó a un campeonato del mundo capitaneado por Christian Endler, hay que decir que quien inició el camino, quien fue la pionera en el fútbol femenino en Chile, fue la gran Ada Cruz. Por eso mi respeto, mi admiración y todo mi cariño. Beso grande. Mira, los respetos de Fernando Salabarrieta para con tu persona. Y hay un jugador que nació en Rangers de Talca, era jovencito cuando estaba la mejor época de Cobreloa, para después irse a Colo-Colo, después jugar en Italia, en el St. Gallen de Suiza, para volver a Colo-Colo, después jugar en Unión Española y retirarse nuevamente en Colo-Colo, y en los 80 era un jugadorazo y también participó en la selección nacional. Me refiero a Hugo el Pájaro Rubio, que también te envía saludos con mucho cariño para ti. Hola, soy Hugo Rubio y quiero enviar un cariñoso saludo a mi amiga Ada Cruz, pionera del fútbol femenino chileno, jugadora récord, con logros increíbles, goleadora, mejor jugadora en torneos internacionales, en mundiales, la mejor jugadora. Recordar en el mini mundial de India, donde fue la mejor jugadora, goleadora, medalla de oro. Realmente una jugadora de excepción. Goleadora y aparte como persona excepcional.
ha dejado una huella imborrable en el fútbol femenino chileno. Así que felicitarte por eso y siento una gran admiración por lo que has hecho por el fútbol femenino chileno. Desearte también en el futuro, en todos los proyectos que emprendas, mucho éxito, que te vaya muy bien, te lo mereces. Así que cuenta conmigo con todo el apoyo. Un abrazo gigante para ti. Chao, te quiero mucho. Bien, Eduardo. Mira qué tremendo, el pájaro rubio ahí sí, mandando saludos a Ada Cruz. Estimada Ada, muchachas, ya estamos finalizando el programa del día de hoy, pero antes tengo que hacerte una breve pregunta, obviamente relacionada con Ada Cruz actualmente y su postura con respecto al fútbol femenino nacional. ¿Cómo tú ves la realidad de nuestro fútbol femenino y qué cosas te gustaría ver en el aspecto positivo? Porque siento que igual tú percibes que hay cosas que hay que mejorar en sí. Ya a través del tiempo hemos mejorado un poco más la idiosincrasia, digamos, de tener más oportunidades, porque hablamos de oportunidades de estudio, de trabajo, de contrataciones, ponte tú. Yo creo que lo que le falta a Chile en el fútbol femenino, y no me voy a cansar de decirlo, le falta que a las chicas las valoren mucho más acá en Chile, de que tengan un sueldo digno, de que puedan vivir del fútbol como lo hacen en Sudamérica y en el resto del mundo, como lo hacen en Europa, en Asia, y que ellas tienen que buscar en otras tierras en donde podemos tener una gran salida, como la que hemos tenido y la que vamos a seguir teniendo con José Letelier, o puede ser con Ada Cruz versus Berrío, no sé, Claudio Quintillani, Sergio Rojas, por decirte. Creo que nos falta, digamos, estamos al debe con un sueldo digno. Un sueldo digno en donde la niña que inicie en una escuela de fútbol, que tenga una locomoción a la puerta, que tenga un recinto privado donde sea seguro que mi hija, yo sé que dice que va a estar ahí, o mi nieta va a seguir a estar ahí, y va a entrenar todo el día. Tener un técnico las 24, si el día tiene 24 horas, no sé, que tenga un técnico 17 horas. Eso es lo que necesito. Necesitamos más oportunidad de lucas, de que el gobierno, no sé, una inmensa millonada, ganan los grandes profesionalistas del medio de Chile, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, no sé, por Mago Valdivia. Mago Valdivia es una excelente persona, lo conozco personalmente. Esto gana un dineral. ¿Por qué el fútbol femenino no puede llegar a esa instancia de tener un sueldo donde la jugadora no se preocupe de que la universidad de mi hijo sale tanto, no me alcanza para mi hermano? Abrir esa puerta gigante que está cerrada hace muchos años y que son migajas que le dan a la actual selección de ahora. ¿Cómo a las chicas que fueron a la Copa Libertadores le van a dar 200.000 pesos? O sea, ¿de qué estamos hablando? Si estamos jugando, estamos representando a un país. Todavía estoy esperando, y lo digo abiertamente porque ya no aguanto más, todavía estoy esperando la reunión de Cecilia Pérez, de la ministra del Deporte, que estamos ya luego que justamente está esta pandemia y postergamos la reunión, y es referente a eso. No es un tema personal que yo voy a hablar con la ministra del Deporte, porque hay ministras que van a la foto, hay ministras que llegó Arturo Vidal, Alexia, ya anda en la foto, pero no va la ministra a la Pintana o a Huachuraba a ver qué complejo puedo hacer para el futuro y que sea totalmente gratis. Queremos una ministra, y esa va a ser mi reunión con ella, que la tengo pendiente. Y créanme, muchachos, si yo me sacrifiqué y no gané ni un peso, o sea, premios tenía, un viático tenía que dieron en Brasil de $200, otro viático en la India,
pero el valor es otro. El valor que teníamos nosotros antes era otro, no era plata. Pero ahora las chicas necesitan lucas, las niñas necesitan, y eso es lo que tenemos que cambiar en nuestra selección. ¿Cómo vamos a dejar ir a una Claudia, a una Karen Araya, a una Camila Sáez? ¿Cómo la vamos a dejar ir si pudimos tener una gran selección? Económico, es el tema. Que se ponga el gobierno con estas chicas. Eso es lo que es. Y que ayude a sus familias, que ese sueldo le alcance. De que la abuelita no tenga que ir al consultorio, que tenga que ir en la micro a esperar a tal hora. O que la abuelita entre por detrás. Que la abuelita, que la nieta tenga su auto disponible. Eso. Y eso lo hace más grande a nosotros. Ahí teníamos ese tremendo mensaje reflexivo para todos y también para nuestras autoridades por parte de Ada Cruz. Y con este tremendo mensaje estamos finalizando este tremendo capítulo. Yo diría Ataque Directo Fútbol Femenino versión gala, porque tremenda invitada tuvimos el día de hoy y te queremos agradecer, Ada, el honor que hayas compartido con nosotros. Y si quieres brindar algún saludo para tus auditores, para tus dirigidos y tus familiares, por favor. Bueno, a la escuela, un abrazo gigante a mi mamá que está en el cielo, antes que todo, un abrazo tremendo a ella. A mi hija que me ayudó, soy sincera, a mi hija que me ayudó con el tema del Zoom, de bueno, no es que no me haya pillado la tecnología, pero entrar con un código, se puede hacer calmadamente, por eso yo estaba una broma para Gonzalo. Estaba de las 5 de la tarde chateando con Gonzalo para que me dijera, a ver cómo, no, sí, una broma. Pero sí, está claro. Un abrazo gigante a todos mis niños de la Escuela Talento y Pobromo Chile, a este gran personaje que es don Juan Cuneo Solari, que gracias a él se fundó la Escuela de Talento y Pobromo Chile. Gracias a ese gran personaje tenemos una cancha propia, una hermosa cancha, un jardín extraordinario, donde celebramos los cumpleaños de los niños, un beso tremendo a todos ellos. A mi ex alumno, tengo un ex alumno por ahí que está estudiando leyes, Paulo, a David Romero, mi profesor de la sub-17, que cada categoría tiene su profesor, y a mi familia en el norte, a Luis Sandoval, su oficial mayor de carabinero, que también estaba por ahí en unos mensajes de mucho intriga, porque quería decir qué canal de televisión es, que mi tía va a salir. Un abrazo tremendo para ellos, para mi sobrina Sandra, Eric, Fabián, Alexis, de allá de Iquique, y bueno, a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Carla, es un placer. Y Gonzalo, ¿qué quieres que te diga? Cuando tú gustes o cuando gusten las chicas, a disposición. Y a toda esa gente que me conoce, un abrazo gigante, a mis ex compañeras, a todas, a Isabel, a Paula de Santiago Morning, a Cecilia Bravo, a todas ellas un caluroso saludo y que Dios les bendiga. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ada. Mi estimada Carlita Ravera, un placer como siempre. Nos encontramos la próxima semana. Ya estamos ya finalizando, así que palabras breves al cierre, porque semana que viene nos toca semana Unión La Calera. Así que atentos con los programas y las promociones que vamos a estar haciendo en Ataque Directo y Tucson X. Sí, Carlita, sí. De Calera, antes de que Carlita vaya, dígame. Acepto la invitación a Calera, porque jugué muchos años en el estadio ese. Es muy lindo. Muy bien, nos vamos para allá para que podamos jugar allá de local, porque aún no nos dejan jugar de local, ¿eh? Así que ahí le cuento. Estamos trabajando en eso. Eso no, pero estamos trabajando. Llévame, que ya, yo vamos, tengo... Vamos, voy con usted. Ya, llévame. Genial. Bueno, antes de terminar, agradecer a Ada por esas lindas palabras, por todo lo que recorrió su historia. Y nada, dejar a nuestros auditores invitados para la próxima semana, que es Semana en la Calera, así que ahí vamos a estar... Con nuestros profesores, y nada más, agradecer a todo el mundo que estuvo hoy en el programa. Perfecto, mi estimada Daniela Contreras, tremenda gestión con esta tremenda invitada de lujo que te mandaste el día de hoy, tremendo programa, y las últimas palabras, porque ya estamos al límite para terminar el programa el día de hoy. Muchas gracias a la gran audiencia que tuvimos hoy,
muchas gracias también a Ada, y destacar también que mi admiración ahora es el doble, porque ella además es una muy buena persona y se entiende con los valores y los principios que trata de inculcar a sus dirigidos. Así que orgullosa del programa y de nuestra invitada. Por supuesto, también brindarle saludos a nuestros auditores, darle las gracias a DJ Fakir por la tremenda puesta en escena, como siempre. También recordarles, próxima semana, Unión La Calera, vamos a entrevistar al resto de los profesores que trabajan en pos del fútbol femenino de nuestra institución. También tenemos una sorpresa para el día martes, y el día jueves, por el Instagram Live de Tu Zona X, vamos a estar entrevistando a Lizeth Flores. Así que atentos con la semana de Unión La Calera, porque se viene con todo. Por mi parte me despido, ha sido un placer. Les agradezco la tremenda sintonía que tuvimos el día de hoy. Y recuerden, que sea gol. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, buenas noches.